En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bueno, nunca mejor día para tomar posesión de la Hermandad de Veracruz, la nueva Junta de Gobierno, que hacerlo primero un viernes, por lo que significa en la tradición de la Iglesia que el viernes nos hace mirar necesariamente la cruz del Señor. Y porque el mismo Señor en el Evangelio de la Eucaristía nos ha dicho: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es muy difícil poder cargar con la cruz y seguirle si antes no nos hubiese dicho el Señor: el que quiera venirse conmigo. Eso es lo principal. Hacer de nuestra vida ser uno con el Señor. Y eso es lo que se le concede también a la Junta de Gobierno de una hermandad: procurar hacer de cada uno de los hermanos uno con Cristo, acompañándole y haciéndoles vivir su vida de bautizado, su vida de fe, para que esa vida de identificación con el Señor les haga no solamente acoger esta palabra del Señor, sino seguirle con todo lo que seguir a Jesucristo conlleva, como una vocación apasionante, pero sabiendo esas mismas palabras que el Señor nos dice: lo primero hay que negarse a uno a sí mismo. Ese negarse es negar todo lo que en nosotros no es conforme a su voluntad. Y por eso esa tarea de conversión es continua en la vida del cristiano. Pero no solamente negar todo lo que en nosotros no es conforme a la voluntad del Señor, sino coger la cruz, esa cruz de la cual el Señor nos hace partícipe, y que no es un castigo, es un regalo. El poder llevar la cruz del Señor es un don, si para Cristo lo fue, para el discípulo también. Y vosotros tomáis no solamente el cargo, el gobierno, el servicio en definitiva de la hermandad, sabiendo por las circunstancias que está pasando la hermandad, pero sin amedrentaros. No tengáis miedo a la cruz del Señor, por muy dura que venga la situación, que en la cruz siempre está Cristo, y Él nos llevará con ese yugo suave y ligero a saber, pues, llegar no solamente al monte Calvario, sino a la gloria. Y esa tarea de servicio humilde, perseverante, de la Junta de Gobierno con respecto a sus hermanos, tiene que ir siempre marcado por la palabra, pero sobre todo por el testimonio de nuestra vida. Que todo el que os vea pueda ser como un atractivo, una llamada de atención para formar parte de esta hermandad tan venerable y antigua como el mismo Cristo, la imagen del Cristo lo es. Pues yo le pido a la Santísima Virgen del Mayor Dolor que esta toma de gobierno, esta toma de posesión, la hagáis con mucha alegría, con una actitud humilde de saber, pues, prestar este servicio que la Iglesia os pide desde este ámbito de la cofradía, acercando a cada hermano al Señor, y pues sin que os quepa duda que seguramente este año será mejor que el pasado, porque pues habrá ocasión para que el Señor siga, pues, abriendo camino. Donde parece que se cierran puertas, pues Él las va abriendo de una manera, pues, muy despacio, pero como siempre sabe hacer las cosas. Pues acoger este servicio que la Iglesia, a través de mi persona hoy, os encomienda, la
teniendo a Cristo no solamente en nuestro labio, en nuestro corazón, sino también haciendo que ese Cristo de la Veracruz sea el centro de todas las acciones, por muy sencilla que parezca, que preste la hermandad hacia sus hermanos, que sea él siempre el centro. Que la Virgen María así os lo conceda, para que ella, que es el mejor camino para seguir a su Hijo y el camino más corto, pues os pueda hacer llegar pues a feliz cumplimiento de este servicio de la toma de, pues, de posesión y lo que es el servicio durante estos años en servicio a los hermanos y a toda la comunidad. Paso a leer el decreto del obispado que hace eficaz este momento de la toma de posesión. Juan Enrique Sánchez Moreno Presbítero, delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, por el que se nombra a don Mariano Domínguez Morillo, hermano mayor, y a los miembros de la Junta de Gobierno de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor de la ciudad de San Fernando Cádiz. Visto el resultado del Cabildo General de Elecciones celebrado el pasado 26 de julio del 2014 por la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor, canónicamente elegida en la parroquia del Santo Cristo de la ciudad de San Fernando Cádiz, en virtud de las facultades que tengo conferidas en mi calidad de delegado episcopal de hermandades y cofradías que se contienen en el estatuto de este secretariado, vengo a disponer y dispongo. Primero, venimos a confirmar y por el presente confirmamos como miembros de la Junta de Gobierno a los 11 siguientes componentes: don Mariano Domínguez Morillo, Francisco José Tocino Márquez, María José Heredia Rosada, don Antonio Huerta Martínez, Rafael Antonio García Palacio, Manuel Arriaza López, Emilio Prieto Mayocamba, María Sánchez Sánchez, Concepción Castellano Ruiz, Jesús Tomás Moreno Conceya, Manuel Ángel Vidal Bernal. Segundo, venimos a nombrar y nombramos como hermano mayor de dicha hermandad a don Mariano Domínguez Morillo. Tercero, su mandato, así como el de la Junta que preside, tendrá una duración de 4 años a partir de la fecha de la celebración del Cabildo General de Elecciones, es decir, hasta el 26 de julio del 2018. Cuarto, el hermano mayor distribuirá los oficios entre los miembros de la Junta de Gobierno anteriormente señalada, previamente a la toma de posesión, que se llevará a efectos en el plazo máximo de 20 días a partir de la fecha de este decreto, 31 de julio del 2014. En presencia del reverendo director espiritual, informando al secretariado diocesano, así como de la fecha de la misma, a través del Consejo Local, para su traslado al delegado episcopal para su conocimiento y efectos oportunos. De ese traslado de copia de este nuestro decreto al secretariado diocesano, al hermano mayor nombrado, al reverendo director espiritual y al Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Lo decretó, mandó y firma el reverendo señor delegado episcopal para las Hermandades y Cofradías, lugar, fecha, usura, doy fe. Firmado por Emilio Bienvenido Pascual, secretario de diocesano de Hermandades y Cofradías, y por supuesto por el presbítero delegado episcopal Juan Enrique Sánchez Moreno. A continuación, ruego a don Emilio Manuel Prieto Mayocamba se acerque para proceder al juramento como secretario.
ante Dios nuestro Señor, cumplir los estatutos y reglamentos del reino interno de esta venerable hermandad del Santísimo Cristo de la Cruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor, así como las obligaciones del cargo que asumo. Amén. Don Manuel Arriaza López, mayordomo. Gracias.
Yo, Jesús Tomás Moreno Cruzeira, acepto con entera libertad y juro ante Dios nuestro Señor cumplir los estatutos y reglamentos del régimen interior de esta venerable hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor, así como las obligaciones del cargo que asumo. Doña Concepción Castellano Ruiz, vocal de Morón. Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
cantamos el himno y podemos seguir. Falta nos hace a todos. En el nombre del Señor podéis ir en paz.